Charlie shares a squat with two other homeboys, Travieso and Sochi, both 17. The three of them have known each other since they were little. Abandoned by their parents, they joined the gang in their early teens. Sochi's mother left him to work as a cleaner in the US when he was a baby. Por ser mi madre, la señora que me dio la vida, pues, yo la quiero y la respeto. Y, o sea, pero el amor de madre, al amor que tengo, le tengo a mi barrio es diferente. Yo amo más mi barrio que mi madre, porque cuando yo la necesité a ella, ella no estuvo conmigo, y cuando yo necesité a mi barrio, el barrio estuvo conmigo. Travieso's mother is also a cleaner in the U.S. Cuando yo me siento mal a ellos, les cuento. Tengo un problema, yo les digo. Porque son mis hermanos, pues son mis amigos. Yo sé que si a mí algo me llega a pasar, ellos van a reventar. Tanto como yo reviento por ellos también. Porque son de mi barrio y son de mi clica y son de mi colonia. Y los he conocido desde pequeño. Having 18 tattooed on your body is obligatory, as it marks you out as a member of the gang. Un orgullo. Un orgullo de pertenecer al barrio más grande, a nivel mundial, la pandilla más grande, la 18. ¿Y qué te da el barrio? ¿Ah? ¿Qué te da el barrio? Si me da amor. Amor de calor de familia. Somos una raza unida. Los pedos de mis homeboys son mis pedos. Mis pedos son de ellos. ¿Va? Nos cubrimos las espaldas. Aunque no seamos hermanos de sangre, pero sí somos hermanos de barrio. De barrio, de puro barrio y chocho, todos. Me quiero manchar todo. ¿Cosa del barrio? Alucine el número del barrio. The Salvadorian government has promised to wipe out the gangs. A new law makes membership illegal, and anybody with a gang tattoo can be arrested. The army conducts daily patrols of the neighborhood, but Charlie has his lookouts keeping watch. Ya no acostumbramos. Hasta risa nos da. Porque como aquí no nos agarran los más. Aquí nosotros conocemos como nosotros va, nosotros controlamos y no nos agarran los más. Más que ridículo hacen, ¿eh? A mí me valen verga, lo jura. Pero tampoco no me gusta estar encerrado. Por eso tenemos que andar, va, en la juega y nos tenemos que cuidar. ¡Ey, la jura, la jura! With the army gone, the boys get back to business. Gang tattoos make it impossible for them to work, so they find other means to make a living. Charlie runs the gang's weed business. They make around $60 a week,
enough to get by. Esto, con esto va, no podemos dar otro lujo, pero, o sea, va, algo más. Como este es el trabajo de nosotros. Travieso runs a small-scale extortion racket. ¿Qué están haciendo? Explica. Pidiendo la renta para comer. Porque ¿cómo funciona? ¿Todos los buses? Todos los buses, son 16. Que todos les pedimos. ¿Va? Ahorita hay dos que no me han dado. ¿Qué pasa a los que no dan? Las dejamos para mañana o más tarde. Al otro viaje, ¿va? ¿Y si no quieren dar? Les cae la cantona. ¿Va? ¿Qué les pasa? Ah. Los descontamos porque nosotros no dejamos que les roben tampoco, ¿va? ¿Qué prefieren? ¿Que les andemos robando o que les pidamos? ¿Va? Mejor que den en vez de que les robemos, pues sí, ¿va? Y así saben que están seguros que no les pasa nada. Mira, dos vatos no me han dado, el carne asada y el pata porque no han trabajado. ¿Pero ya te lo van a dar? Supuestamente. Ese hueputa es Oscar Valle, solo de ordinario. ¿Quién es? Ese hueputa. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dice, da la vuelta el hueputa. ¿No trabajaste? No, no había trabajado. Mira. O sea que si el bus se jode, y si no trabajas, no te pagan. Si no gano el día, no he hecho ni un viaje, ¿cómo era? Desde que allá en Soya, la 41L, les pedíamos $1 por viaje. Y si no lo daban, o te quedas sin carro, o ya no trabajas, o te vas. Ahí ve que vos querés. Porque allá son más ordinarios. Allá no es como aquí, que aquí va a mano blandita, ya que puta, vas a dar el dólar o qué onda. Pues sí, aquí es más tranquilo, pero si mira, nosotros vamos más tranquilos. Lo que te quiero decir que son otras rutas que están verdad, pero y aquí, fíjate que aquí a veces uno... Que un peso vale esta mierda.